Loco, la búsqueda del jaguar de Jade. ¡Adiós, invierno! ¡Hola, río! ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy de vacaciones. También yo. Vos, hay mucho espacio en Brasil para los dos. Yo te ignoraré si tú me ignoras. Yo empecé a ignorarte hace tiempo. Cha-cha-cha. ¿Qué encontró, señor? Un mensaje en una botella, pero son un montón de símbolos al azar. ¿Puedes decirme qué es? ¡Ah! ¡Oh! ¡El jaguar de Jade! Es un mapa del legendario templo del jaguar. ¡El jaguar de Jade! Eso es bueno, ¿verdad? ¡Lo es, señor! Pero el jaguar está escondido en la selva tropical y es fácil perderse. ¿Me ayudas a encontrarlo? ¡Por supuesto que lo ayudo, señor! Con gusto puedo llevarlo al templo del jaguar. Gusto en conocerte, Luis. Soy Woody. Así que alguien tiene un mapa del tesoro. Gusto por aquí, señor. ¿Y qué le parece? Es muy hermoso por aquí. Dejaré que este cabeza hueca me lleve al botín y luego lo robaré justo frente a su pico. ¡No molestes! ¡Ay, no! Bien, estamos en el primer punto de la ruta. Yo puedo volar, pero ¿cómo lograremos que cruces? ¡Pues yo me columpio! Bueno, estoy feliz de columpiarme también. El mapa dice que debemos pasar por aquí. Pues esperemos que el famoso jaguar de Jade valga la pena. Hoy lo valdrá para mí. No se preocupe. Estas cuevas tienen pequeñas criaturas que viven en ellas. ¡Ay! Y a veces, criaturas grandes también. Intentaré recordar que yo nunca debo entrar a una cueva oscura otra vez. ¡Ay! ¡Fue un gusto conocerte, arañota! ¡Lograremos salir de aquí, Luis! ¡Solo sigue mis pasos! Debo admitir que fue muy divertido, excepto la parte de la araña carnívora gigante y que me hice pipí. ¡Au! Hola, ¿hay alguien aquí? ¡Ja! Buitre prevenido, vale por dos. El jaguar de Jade está en la cima del acantilado río abajo. Necesitaremos un transporte. Bienvenido a la embarcación Woody. Por favor, tenga cuidado. ¡Cambio de planes! ¡Vos! No te preocupes, yo le daré tus saludos al jaguar de Jade. ¡Devuélveme eso! No se preocupe, yo recuerdo el camino. Un mono nunca olvida. Pensé que era el elefante el que nunca olvidaba. Los elefantes olvidaron que un mono los enseñó a recordar. ¿Eh?
¡Soy rico! ¡Esperen! ¡No! ¡No! ¡No lo harán! ¡Este es mi tesoro! ¡No! ¡El jaguar de Jade es un... ¡restaurante! ¡Eso significa que el mensaje en la botella era... ¡publicidad! ¡Pero muy astuta, eh! ¿No hay tesoro? No hay mejor tesoro que compartir una buena comida con un nuevo amigo. Bien dicho, señor. Muy mal. ¡Oh, no, otra vez! ¡No! ¡Oh! Loco, exploradores con problemas. Chicos. Hola, Woody. Hola. Hola. Gracias por cuidar a los niños hoy. No hay problema. ¿Qué sucedió aquí? Ah, solo me comí un pequeño bocadillo. ¡Cielos! Oigan, ¿son uniformes de los exploradores emplumados? Ajá. Ajá. Pues, yo fui un explorador emplumado. ¿Y te daban una insignia por comer viendo la televisión? Para tu información, Splinter, Woody del Bosque aún es una leyenda de los exploradores emplumados. Oigan, ¿les ayudo a ganar un par de insignias mientras estamos juntos? Pues creo que estaría bien. Sí, siempre es útil aprender de los ancianos. Pues qué bueno que guardé mi uniforme de explorador emplumado. Oigan, vean esto. Me queda perfecto, ¿eh? ¿Quieren la insignia de supervivencia? ¡Siempre fue mi favorita! Hay tres pasos para ganar una insignia de supervivencia. Recolectar comida, hacer una fogata y armar un refugio. Tan fácil como tirar un tronco, Knothead. ¡Yo me encargo! ¿Ah? ¿Qué tronco? Paso 1. Recolectar comida. Para una lista de plantas comestibles... No aprendes cómo ser un leñador en un libro. ¡Lo vives! Ustedes no pescarán nada con eso. ¡Perfecto! Esa caña tiene mucha tecnología, Woody. Para tu información. ¡Oigan! ¡Pesqué algo! ¡Yo también! Por favor, miren y aprendan. Ningún bagre es rival para el Rodomatic Ultra Pro Volador. ¿Estás pidiendo ayuda? No. ¡Estoy grabando! Muy bien. Haremos algo fácil en el paso número 2, ¿de acuerdo? Leña, chispa, una hoguera. De hecho, tengo fósforos en mi mochila, Woody. Y la guía dice que... ¡Bravo! ¡Vaya, increíble! ¡Soy mejor que la guía! ¡Wow! ¡Tarán! Muchas gracias, gracias. ¿Por qué no estás grabando? ¡Woody! Huele a un rico pollo rostizado. ¡Es tu cabeza! ¿Mi cabeza? ¡Ay, no! No puedo verlo esta vez. No te preocupes. Voy a subir el video a YouTube y puedes verlo después. No, estaba aquí. Ay, no. Ay, a ver, vamos a intentarlo. Mira bien. Se están tardando mucho en el paso 3. Pero debemos saber cómo armar un refugio. Refugio mis plumas. Síganme. Y es mucho más resistente que tu tienda. ¿Cómo sabes que es seguro? Tranquila. Pero la guía dice... Verificar si hay indicios de ocupación. ¡Ah!
Oye... ¿Qué? Entiende, si no lo grabo, nunca se hará viral. Gracias otra vez, Woody. No es la insignia de supervivencia, pero esta de primeros auxilios es genial. Y gracias a tus videos de fracaso, me volví viral. Ay, cariño, ¿aún te duele mucho? Solo al parpadear. ¡Asco! ¡Hora de comer! Bueno, romperme todos los huesos del cuerpo me dio un poco de hambre. Necesito alimentarme. ¿Qué hay en el menú? ¡Bagre! ¡Bien! ¡Más material! ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! El último regalo. ¿Qué pasa? Hola, habla el pájaro loco. Woody, ¿dónde estás? La fiesta de cumpleaños de Knothead y Splinter comenzó hace una hora. Yo estaba... llegando a la puerta cuando llamaste. ¡Qué bueno! Porque mis sobrinos solo hablan del regalo que les prometiste. ¿El regalo? Lo olvidaste, ¿verdad? Winnie, ¿cómo te atreves a sugerir que yo olvidé eso? ¿La mega consola de videojuegos? Te gustaría saber que la tengo en mis manos. Envuélete y lícete. ¡Uy, maravilloso! ¡No tardes! Si yo fuera una mega consola, ¿en dónde me escondería? ¡Ay, no! ¡La última! ¡Oye! ¡Suelta el regalo de los niños! Este presente de cumpleaños es para mis sobrinos Flippy Tusker. ¡Oye, mira! ¡Vuelve aquí con mi regalo! ¡Muestras! ¡Muestras de queso! ¡Vuelve acá, ave roja y maniática! Así que quieres jugar con tu comida, ¿cierto? ¡Fuera abajo! ¡Muestras! ¡Hola, Winnie! Woody, ¿en dónde estás? Estamos por cantar ¡Feliz cumpleaños! Es que hay mucho tráfico. Cuando ponga mis manos en ese... ¡Hola, linda bailarina! ¡No has visto aún! ¡La mega consola! ¡Oye! ¡Ey, ave maniática! ¡No escaparás de mí esta vez! ¡Muestras de queso! Ahora sí.
¡Sí me hiciste enojar mucho! ¡Carpintero! ¡No puedo creer que perdí! ¡Con una morsa! ¡Una mega consola, por favor! ¿Pagará con efectivo o tarjeta? Yo tomaré esto, gracias. Atención, compradores. Hemos cerrado por hoy. Abriremos a las 10 de la mañana de mañana. ¿Eh? ¡Oye, por favor! ¡No lo hago! ¿Qué haremos toda la noche? ¡Te gané, pájaro! ¡Eres muy bueno en esto, Wally! ¡Espera! ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! Una cita fría. Ya llegó y justo a tiempo. Hola, qué gusto verte, Winnie. Por favor, entra. Estás en tu casa. Ay, gracias. Dime, ¿qué planeaste para nuestra gran cita? Pues mira, mejor pregunta que no planeé. Empecemos con un bocadillo. A continuación, un poco de baile. Y terminaremos nuestra cita frente al fuego. ¡Ay, Woody! ¡Todo suena tan fabuloso! ¡Qué caballeroso! Pero antes necesito refrescarme. ¡Sí! ¡Woohoo! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Qué fue eso? Nada. Tomamos. ¿Escuchaste eso? Es un tic nervioso. ¿Se volvió a escuchar? Comí mucho azúcar esta mañana. Definitivamente hay alguien en la puerta, Woody. Estoy seguro que debe ser el viento. ¿Por qué eres tan... Chili Willy, cielos, debes tener mucho frío. Es un pingüino. Los pingüinos aman el frío. ¿Te sorprendió la tormenta? Pobre bebé. Debes tener hambre. ¡Ese es mi asiento! ¿Traerías otro plato, Woody? Sí. Era tiempo para dos, no para tres. Y además debo traerle un plato. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste con la comida? No seas grosero. Chili es nuestro invitado. Toma esto. Pingüino arruina citas, devora todo. Olvida la comida. Ven, vamos a bailar, nena.
¡Oye! ¡Aléjate de eso! ¡Eres un gran bailarín! ¡Disculpa! ¡Claro, adelante! ¿Me permites? ¿Qué? ¡Adelante! ¡Mi turno! ¡Después de ti! ¡Ah, claro! ¡Ay! ¡Así está mejor! ¡Tú! ¿Qué te parece si nos relajamos junto al fuego? ¡Ya me harté! ¡Yo voy a prepararte un baño! ¿Te gusta el agua, no es así? ¡Solo intento ser un buen anfitrión! ¡Qué pingüino tan tierno! Ahora, ¿dónde estábamos? ¡Ay, no! ¡El fuego se está apagando! ¡Oh, está bien! Solo agregaré más leña. ¡Mire! ¿Pero cómo saliste? ¡No! ¡Eres pura maldad! ¿A dónde fue Woody? Fue por más leña para el fuego. ¡Qué atento de su parte! ¡Ay, está haciendo mucho más frío! ¡Ay, eres tan tierno! ¡Winnie! ¡Winnie! ¡Déjame entrar! ¿Escuchaste algún ruido? ¡Ay, Chili! ¡Eres el mejor! ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! Pájaro Loco, la venganza de Buzz. ¡A esconderse! ¡Abre esta puerta para que te dé tu merecido, carpintero! ¡Prueba esto! ¡Gracias! ¡No vi venir eso! ¿O sí lo vi? ¡Corte! ¡Eso es todo, amigos! Oye, chico, ¿dónde está mi botella de agua? ¿Eh? Ah. ¡Vos! ¡Amigo! Me encanta que hagas tus escenas de acción. También a mí quiero práctico. Woody, estuve pensando. ¿Qué tal si solo una vez gano al final de un episodio, Entiendo a dónde quieres llegar, amigo. Pero no soy yo. Son los fans. Exigen que el héroe apuesto gane. Sí, sí, lo que digas. Hola, amigos. Los de publicidad necesitan una foto de ustedes tres. Sí, sí, no hay problema. Adelante. Toma mi lado bueno. Ay, ¿a quién engaño? Ambos lados son buenos. ¡Sonrían! ¡Sí! ¡Muchas gracias, muchachos! Bueno, nos vemos mañana. Ese pájaro necesita que alguien le dé una lección. Ah. Siempre quise dirigir. Oh, vamos a hacer las cosas interesantes para ese pájaro maleducado. Todos piensan que estoy loco. Sí, señora, sí nací. Muy bien, carpintero. Prepárate para protagonizar mi última caricatura. Vos toma el control. A mí se me ocurrió el título. Soy un loco de atar. Tú eres más. Oigan, ¿qué está pasando? ¿A dónde se fueron? ¿Será un episodio en el circo? ¿Saben? Tal vez esto sea un sueño muy raro. ¿Es
se volverá más extraño. Debí traer mis aletas. ¿No quiere comerme, señor tiburón? Los carpinteros no tenemos buen sabor. Bueno, eso creo. ¿Eh? Intenta ganarle a esto. Solo queda subir. Me protegeré del frío. Ponte el cinturón de seguridad, héroe, porque pronto lo vas a necesitar. ¿Y ahora qué? ¿En serio? ¡Vos! Cambiemos la historia. ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste? Deberías saberlo, vos. No te metas conmigo, te lo advierto. ¡Oye! No. ¡Devuélveme eso! ¡No, no, no! ¡Es mío! ¡Para nada! ¡Es mío! ¡Te lo digo! ¡La rompiste! ¡Yo! ¡Todo es tu culpa, superestrella! ¿Cómo animarán el próximo episodio? ¿Qué importa? ¡Nunca trabajaré contigo otra vez! ¡Yo menos! ¡Ni se te ocurra, amigo! ¡Oiga! ¿De quién fue la idea? Esperen un poco. Si estás aquí y yo también, ¿quién está dibujando? ¡Corte! ¡No se vayan! Regresaré pronto con otra caricatura. Problemas extraterrestres. ¡Otra hermosa noche! ¿Saben qué la haría perfecta? ¡Una pizza caliente! Estrellita, estrellita, la primera en brillar. Yo te pido, yo deseo una pizza a degustar. ¿Ah? ¡Vaya! ¡La entrega de pizza ya es de alta tecnología! Nuestra abuela podría aterrizar una nave mejor que tú y no ve con un ojo. La abuela tiene un solo ojo. Precisamente. Lamento interrumpir, muchachos, pero ¿ustedes tienen mi pizza? ¿Pizza? Somos extraterrestres de una galaxia distante. Mi nombre es Globnor III. Y yo soy Todd. Nos enviaron en una misión para llevar un terrícola a nuestro planeta para estudiarlo. ¿Te gustaría ser voluntario? ¿Y habrá pizza? No, pero sí habrá experimentos. ¡Y sondas! Y tal vez una pequeña disección. Ah, gracias por la oferta, pero acabo de recordar cuánto me gusta mi anatomía intacta. Ah, tal vez para la otra. ¡Alto, posible espécimen! ¡Snot! ¡Ups! ¡Cayó el árbol! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Deliciosa! ¡El viejo truco de la pizza holográfica! ¡Veneno! ¡Me atraparon!
¿Qué? ¿Cómo alguien se puede envenenar con un holograma? Sospecho que nos engañó. ¡Yo también! ¡Ay! ¡Doble Snatch! Me pregunto qué más cosas hace. Me tengo que ir, pero los invito a que se refresquen un rato. Ese terrícola aprenderá que dos cabezas piensan mejor que una. Aun cuando una cabeza es idiota. Puedo oírte, ¿sabes? Compartimos cuerpo. No me lo recuerdes. Pepperoni. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¡Vaya! ¡Genial! Todos los niños querrán uno para Navidad. ¡Ahí está! ¡Iniciando la captura! ¡Esto será divertido! ¡Wow! ¡Yuhu! ¡Por aquí, hombre de hojalata! ¡Mira lo que hiciste! ¡Rompimos la cuarta pared! ¡Fue un accidente! ¡Tenemos seguro! ¡De verdad lo espero! Lamento eso, amigos. ¿Dónde nos quedamos? ¡Ah, sí! ¡Ven por mí, chatarra! ¡Muéstrame lo que tienes! ¡Vamos a ver! ¡Oye! ¡Por aquí, bolsa de tornillos! ¡Ah, ya basta! ¡Se acabó el extraterrestre educado! ¡Le dimos! ¿Es lo mejor que tienen? Si quieren, me pinto un tiro al blanco. ¡Un poco de privacidad, por favor! ¡Ay, lo siento! ¡Discúlpenos! ¡Oye, aguarda un segundo! ¿A dónde fue? ¡Oigan, chicos! ¡Aquí! ¡Cuidado! ¿Es en serio? ¿Es lo mejor que puede hacer? ¡Snat, snat, snat! Yo espero que tenga garantía. ¡Nos rendimos! Y si alguna vez los atrapo en mi vecindario otra vez, los picotearé tanto que quedarán peor que ralladores de queso. ¡Vámonos de aquí! Por primera vez estamos de acuerdo. ¡Ese terrícola es un lunático! ¿Lunático? ¡Lo tomaré como un cumplido! ¿Hola? Me gustaría ordenar una pizza a domicilio, por favor. Pensándolo bien, iré por ella. ¡No se vayan! Regresaré pronto con otra caricatura. Loco, escapando de Cupido. ¡Oh, Buzz! Creí que íbamos a hacer algo especial el día de hoy. ¡Eso hacemos! ¡Sí! Verónica, este es el mejor día de San Valentín de todos. ¡Ajá! ¡A sus órdenes! Verónica, ¿dónde estuviste toda mi vida? ¡Oh, Buzz! ¿Qué tal, Wendy?
¿Puedo acompañarte? De hecho, Wally, prefiero estar a solas. Ah, creí que el día de San Valentín sería tiempo para ambos. ¡Yo me haré cargo! ¡Wally! ¡Eres tan moldeable y suave! ¡Guau! ¡Voilá! ¡A Winnie le encantará esto! ¡Ups! ¡Oh, Winnie! ¡Mira! ¡Separé tu favorito! ¡Winnie! ¡Eres la mejor! Woody, estuve pensando, ¿no crees que es tiempo de que ya formalicemos nuestra relación? ¿Formalizarla? Acepto. ¡Pero ya, ya, ya! Acabo de recordar. Olvidé pagar mis impuestos. ¡Los personajes de caricaturas no pagan impuestos! Ya sabes qué hacer. ¡Pan comido! ¿Formalizarla? ¡Ja! No necesito un compromiso apestoso. Yo soy independiente. ¡Un solista! ¡Soy libre! ¡Libre como... pues, como un ave! ¡Oh! ¡Oye! ¿Qué intentas hacer? Solo quédese quieto, señor. Terminaré en un segundo. Por favor, ¿por qué huye del... amor? ¡Porque soy alérgico! Solo tengo que mejorar mi técnica. ¡Wow! ¡Caray! ¡Saluda a mi amiguita! Es persistente este chiquitín, ¿eh? ¡Sálvese quien pueda! ¡Yuhu! ¡Fallaste otra vez! ¡No! No quería tener que hacer esto. Me dará las gracias algún día. ¡Oye, Cupidocito! ¡Te facilitaré las cosas! ¡No puedes darme! ¡Último modelo! ¡Rastrea calor! ¡Me escondo del misil! ¡El misil! ¡Adiós! ¡Las traes! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Quiero ser tu San Valentín! ¿Qué? ¿Qué pasó con Woody? ¡Olvida al pájaro loco! ¡Él no te merece! ¡Vamos a casarnos! ¡Hoy mismo! Acabo de recordar que olvidé pagar mis impuestos. ¡Regresa, amor de mi vida! ¡Feliz día de San Valentín, amigos! Y recuerden, si ven a un panda volando... ¡Oye, un segundo fenómeno volador! ¡Wendy es mi chica! ¡Quiero comprometerme! ¡Cambio de opinión! ¡Quiero comprometerme! ¡Ven aquí! ¡Vuelve! ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! Casa de Pascua. Todos. ¡Es casi la hora de mi búsqueda anual de huevos de Pascua! ¡Sí! Recolecten todos los huevos caleidoscópicos que puedan y quien encuentre más gana esto. ¡El conejo de chocolate gigante! ¡Chao!
chocolate. ¿No sería lindo que ganáramos, Woody? ¿Compartiríamos el conejito con mis amigos? ¿Compartir? No. Llevo meses entrenando. Volaré solo en esta misión. Bien, entonces puedes llevar a tu conejito al cine el próximo fin de semana. Tienen 30 minutos. ¡Oh! ¡Una cosa más! Si encuentran el huevo gigante que escondí, cuenta como 25 huevos de tamaño normal. ¡Que empiecen los juegos! ¡Ay! ¡Encontré uno! ¡Y otro! ¡Atención, buscadores de huevos! ¡15 minutos para terminar! ¡Tengo que encontrar ese huevo gigante! ¡Atención! ¡Quedan 10 minutos! ¡Seremos los ganadores! ¡Mira todos estos huevos, nena! ¡Ja! ¡Ah! ¡El huevo gigante, nena! ¡Seguro ganamos! ¿Qué rayos? ¿Qué está pasando? ¿Buzz? ¿Puedes oírme? Mira, Verónica, ganamos. ¡Oh, cielos! ¡Mira cuántos hay! ¡Es tan ligero! ¡Es porque es un globo! ¡Se están comiendo globos! ¡Adiós! ¡Que tengan un buen vuelo! ¡Oye! ¡Te robaste nuestros huevos! ¡Dirás nuestros huevos! ¡Sí! ¡Repítemelo en la cara! ¡Métete con alguien de tu tamaño! ¿Por qué no te llevas a tu nuevo novio y lo golpeas como a un huevo? ¡Buena, nena! ¡Ay, pequeños tramposos! ¡No se molesten! ¡Solo estoy limpiando! ¡No! ¡Va a explotar! ¡Woody! Bueno, no se puede hacer un omelette sin romper algunos huevos. Ya nadie ganará el chocolate. Muchas gracias. ¡Tres, dos, uno! ¿Qué pasó? Pregúntale a Woody. Creo que yo soy el ganador. Miren lo que me encontré. ¡El huevo gigante! Lo siento, Woody, pero ese no es el huevo que escondí. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Qué? ¡Hola, mamá! ¡Ayuda! ¿Querías el conejito solo para ti? ¿Recuerdas? ¡Mamá! 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 ¿Alguien quiere un poco? Pues, ¡felices Pascuas a todos! ¡Mamá! ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! ¡Navidesastre!
Ahora, ¿dónde pongo la corona? ¡Oh! Parece que Santa llegó antes. ¡Hola, Wally! ¿Qué crees que estás haciendo? Este año tendré el árbol de Navidad más grande del bosque. Pues este no es un árbol de Navidad. ¡Es mi casa! Pues su casa será mi árbol de Navidad y estará cubierto de bellos adornos. ¡Ay, no, por favor! Nada más navideño que un muñeco de nieve. ¡Esto no ha terminado, carpintero! Debo encontrar el lugar perfecto. ¿Santa? Esta Navidad quiero un pony, una bicicleta, una patineta y un casco espacial. Pero me conformaría con una gran cantidad de dinero. Bien, ¿en serio quieres una pelea? ¡La tendrás! Debo colocarla antes de que... Nada es más navideño que la maquinaria pesada. Esperen un poco. No veo nada. ¿Dónde estoy? No te preocupes, este hielo es muy resistente, ¿ves? Bueno, puedo equivocarme. Deberías abrigarte mucho más. Podrías enfermarte. ¿No les parece que todo está muy tranquilo? Muy tranquilo. Como mi abuela solía decir, si no lo logras en un principio, ¡haz que explote! ¿Fuego? ¡Fin! ¡Ay, no! ¡Oye, Wally! ¿Podemos hablar? ¡Muy tarde para hablar, carpintero! ¡Ya perdí mi paciencia! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Feliz Navidad, Woody! ¡Feliz Navidad, Wally! Oye, ¿qué estamos haciendo, Wally? ¡Es época de Navidad! ¡Paz en la Tierra y todo eso! Sí, sí, es cierto. Pero aún no tengo un árbol de Navidad. ¿Tú haces los honores, Wally? No, tú, carpintero, insisto. Como amigos. De acuerdo. ¡Nada
mal, pero siento que algo le falta. No se vayan. Regresaré pronto con otra caricatura. Culpen a Río de Janeiro. ¿No te dije que Brasil era lo mejor, Winnie? Y solo nosotros dos. Y tu mamá dice que no soy romántico. Ah, es tan hermoso. Anda, vamos a tomarnos una foto juntos. Extiende el brazo. Más, nos tapa la montaña. Un poco más. Más, un poco a la izquierda. Más alto. Perfecto. Es tan agradable tener tiempo juntos. Solo tú, yo y el romántico Río de Janeiro. ¡Hola, señor Woody! ¿Qué tal? ¿Eh? ¡Winnie! Conoce a mi nuevo amigo Luis, el mejor guía turístico de toda Sudamérica. Lo invité a acompañarnos todo el fin de semana. ¿No es increíble, eh? Define eso. Ya sabes lo que dicen, cariño. Dos es compañía y tres es una fiesta. ¡Claro que sí! Pa, 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 pa. Es un placer conocerla, señorita. Oye. Tranquilo, Luis está siendo educado. ¿Me dejaría usted mostrarle mi bella ciudad? Sí. Luis, eres tan gracioso. Pero debo decir que tanto calor me tiene muy sedienta. ¡Ay! No tema, señorita. Luis le comprará una bebida de coco muy refrescante. No lo permitiré. Tengo que deshacerme de este. ¡Misión cumplida! ¡Fallaron! Obrigada, Luis. ¿Lo pronuncié bien? Como brasileña. Créame cuando digo que no ha experimentado Brasil hasta que haya asistido a uno de nuestros clásicos partidos de fútbol. ¡Ay, Luis! No sabes cómo me gusta el fútbol. Entonces compraré los mejores asientos para nosotros, señorita. ¡Oye! ¿Desde cuándo te interesas tanto en el fútbol? Desde que Luis lo hizo sonar tan encantador. Ah, perdóneme. Las entradas se agotaron. Es un partido de campeonato. Brasil contra Suecia. Está bien, Luis. Estoy segura que encontrarás algo que hacer igual de maravilloso. ¡Claro que no! Si es fútbol lo que la dama quiere, entonces es fútbol lo que ella tendrá. Es el turno de Woody de ser maravilloso. Woody, ¿qué estás haciendo? Después de ti, amor, permíteme. ¿Qué es ese olor? Woody, ¿estás seguro que este camino nos lleva al estadio? De hecho, señorita, esto es más bien... ¿Cómo le explico? El drenaje. ¡Miren eso! ¡Hay luz! ¿Lo ven? Les dije que entraríamos al estadio. ¿Y qué tan cerca estamos del campo? Más cerca imposible. El marcador empatado y queda pocos segundos. Santa Spence tiene el control. ¡Dispara! ¡Y! ¡Oh! ¡Interfirió un fan, señor! ¿Cómo puede ser interferencia de un fan? ¡Ni siquiera soy un fan! Bien, está bien. No hay nada en el reglamento acerca de un pájaro carpintero migrante. ¡Brasil gana! ¡Me retracto! ¡Soy fan! ¡Me encanta este juego!
Y yo te amo, Woody. Y yo te amo. Espero que nos lleven a las duchas, amigos. Ustedes huelen terrible. Mi amigo, deja que los expertos te enseñen.